hace un tiempito, por invitación de alguien, un colega, nos reunimos un grupo de periodistas con el comandante de la Armada. Y en esos encuentros así informales, bueno, estaba Fafa, sí, Fafa estaba. En esos encuentros informales, siempre hay derivaciones hacia temas relevantes y también temas triviales. Y nosotros pudimos aquilatar en los temas que fuimos abordados así de manera fragmentada y sin ningún orden, ningún horizonte. Pudimos aquilatar las preocupaciones del nuevo jefe de la Armada Dominicana por una serie de temas que no son de preocupación común en el Estado. Bueno, hoy nosotros tenemos aquí al capitán de fragata Primitivo López, de la Armada, y es director del Servicio Hidrológico, Hidrográfico de la Armada. Y el viernes que viene, el próximo viernes, hay una conferencia que dictará un experto en temas hidrográficos, pero vamos a dejar que sea el capitán Primitivo López quien explique la característica del evento, el objetivo y los detalles que pudieran ser de interés para la gente. Muchísimas gracias por esta oportunidad en este maravilloso programa, El Sol de la Tarde. Y como me he presentado anteriormente, yo soy el capitán de fragata Primitivo López, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Dominicana. Como usted inició explicando, es un tema poco común, ya que aquí en el país pocas personas tienen conocimiento en esa área. Y como usted lo acaba de mencionar, nuestro comandante general, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, comandante general de la Armada Dominicana, entiende como marino neto, navegante desde sus inicios en la Academia Naval, entiende la preocupación y la importancia de la seguridad en la navegación. Viene el director de la Organización Hidrográfica Internacional, almirante Luigi Sinapi. Este señor dirige más de 100 países en el mundo. Ese señor no lo van a ver en muchos lugares, ya que él sale de su oficina para asesorar, ya que tiene dos funciones, asesor y técnico. En este caso viene como asesor, viene dirigido al alto nivel del país, señor presidente, y la parte de la administración marítima, portuaria, aduanas y esas entidades que vamos a visitar prontamente, según tenemos la agenda ya bien, bien clara en el área. Tenemos la aprobación de todos esos ministerios, principalmente el señor presidente, que nos ha dado el apoyo masivo y nos vas a recibir también en la visita que viene. Viene acompañándolo la señorita Lucy Fieldhouse, de origen de Reino Unido, que es la que dirige el Capacity Building, que es la parte que se encargan de todos los entrenamientos en el área hidrográfica del mundo. Y nos daría las facilidades aquí a los dominicanos, dependiendo del recibimiento y el trato que les demos. Por eso le pido como dominicanos que nos enfoquemos todo a apoyar esta visita, ya que de ahí depende todo, la seguridad de los cruceros que vienen al país, los buques mercantes, embarcaciones de recreo. Todo eso generaría incluso empleo al país, ya que podríamos tener dominicanos en los cruceros. Y todo eso, un ejemplo, sería algo que no se ha visto anteriormente. Y aquí tenemos una oficina que no la conocen muchas personas, que se llama la de hidrografía, que está compuesta por una serie de departamentos. Le podría señalar unos cuantos, es algo bien amplio, pero le podríamos señalar algunos para que tengan la idea de más o menos cómo funciona. Cuando ocurre un accidente marítimo, la Dirección del Servicio Hidrográfico Dominicano es la primera que alerta a las embarcaciones, como lo hacen los aeropuertos, de los aviones, para que no transiten esa ruta. Le envían algo que le llaman avisos náuticos. Nosotros decimos una área por latitud y longitud, le limitamos el área. Y se envía eso a través de dos equipos que se llaman NAFTE y SafetyNet. El SafetyNet es satelital y el NAFTE es costero. Esa información le llega a los buques, se imprime digital y ellos leen. No podemos transitar en esa zona de la República. Ese es un trabajo que estamos haciendo inicialmente en esa oficina, ya que la Organización Hidrográfica Internacional nos traza pautas de 5 fases. Esa es la primera fase.
que nos dice, un ejemplo, que emitamos aviso náutico y es un tipo de actualización de las cartas náuticas dominicanas. ¿Siempre ha estado activo ese centro hidrográfico aquí en República Dominicana? En realidad, nosotros iniciamos la membresía con esa organización desde el 1957. Se suspendió un periodo de 45 años y retomó en el 2018. Y actualmente estamos funcionando de una manera muy, muy, muy seria. El año próximo vienen dos visitas más. O sea que eso es un control absoluto de todo lo que se puede mover en ese sentido. Todo lo que se coloca en el océano, todo lo que se pone, todo lo que se quita, se registra. Cualquier boya, un muelle nuevo, todo se registra. Una yola ilegal, un que se, todo ese tipo de... Nos referíamos a algo fijo. Un ejemplo, una boya para la que señalización. Un ejemplo, un peligro nuevo, que sería algo que ocurre que no estaba en la carta ya hecha. Porque las cartas son un documento que tiene todas las profundidades. Y si hay algo nuevo, eso se registra. Si se quita o se coloca, se registra. Si hay, un ejemplo, un buque se hundió, ya la profundidad cambió. Se agrega una boya que indica que esa profundidad no es la misma que dice el documento que se realizó, que se emitió hace un tiempo. Mira, escuchándote me pregunto, parecía que la marina no tenía nada que ver con su espacio, que es el agua. Lo que tú estás diciendo es que la marina tiene una responsabilidad entonces, muy grande, de poder conocer todo lo que se genera. ¿Es así la cosa? Así mismo, como usted lo dice, todo lo que se mueve en el agua, la Armada Dominicana es responsable. O sea, aparte de las misiones primordiales que tenemos, viajes ilegales, narcotráfico, todo eso, también tenemos todo lo que se mueve en el agua, todo lo que se agrega, todo lo que se quita. Y del agua interior también. Exactamente. Eso... Una pregunta entonces al comandante Muñoz. Como sabemos, en este nuevo esquema del uso de nuestros recursos en Fuerzas Armadas, hubo un cambio de doctrina a propósito de que no tenemos amenaza inmediata en términos bélicos, entonces se reordena la doctrina respecto del uso de las capacidades militares nuestras, que sería este caso en el tema hidrográfico. En el caso de una isla como la nuestra, en lo que tiene que ver con nosotros, que hemos tratado de cuidar el medio ambiente, ¿nosotros estamos bien en materia hidrológica en una isla? ¿Cuál es el nivel de evaluación de nosotros en materia hidrológica? Bien, buenas tardes. Graime, nosotros estamos acá precisamente acompañando a nuestro capitán de fragata Primitivo. Toda la pregunta que tenga que ver, te voy a contestar, hidrográfica, pues como se trata de una visita tan importante, él le estará dando los detalles. Pero nuestra institución, aparte de lo que ordena la Constitución de la República, de salvaguardar nuestra soberanía en los espacios marítimos, y de incorporarse también a la seguridad interna del país y contribuir con el desarrollo nacional, pues precisamente eso es parte de lo que puede contribuir con la seguridad y con el desarrollo nacional. Vale. Es la importancia de este señor que, como dice Primitivo, pertenece a, diría, una organización de más de 100 países y que precisamente visita un país por año. O sea que el que está al frente de esa organización se tomaría, si se hace de manera organizada, 100 años en retornar a otro país, salvo la grande potencia, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia capital de lo que tiene que ver con esto. Pues un país que no tenga las cartas náuticas, no esté certificada por esta organización, pues esas embarcaciones que tienen seguro, pues no le autorizan a navegar en las aguas territoriales de esos países que no tienen esa certificación. Una pregunta, capitán. Estamos desde hace tiempo hablando de cambio climático, estamos desde hace tiempo hablando de calentamiento global, incluso de las cosas buenas que trajo estas cosas malas de este fin de semana y esta tormenta, es poner en el centro de la agenda pública el cambio climático como una realidad. Uno de los efectos, se dice, es el incremento del nivel de las aguas. En el caso de República Dominicana, ¿qué tanto podría afectar a medio y largo plazo eso por su naturaleza costera, por su dependencia del turismo inmobiliario y de playa, o por los puertos que usted gestionaba? ¿Cómo va a impactar esto y qué se puede hacer para mitigarlo, prevenir? Muy buen punto. Me gusta su pregunta. Excelente. Tenemos un departamento que le llaman de geodesia.
en la Armada, en el área de hidrografía. Tenemos 7 departamentos actualmente y ese es uno de los que le voy a explicar con ese departamento. Ese departamento se encarga de medir el nivel del océano. ¿Para qué utilizamos los hidrógrafos el nivel del océano? Para la misma parte que usted está preguntando, un ejemplo. Le colocamos en los muelles, un equipo le llaman mareógrafo. Ese equipo mide constantemente el nivel del océano. Y en hidrografía lo utilizamos para confeccionar las cartas nuestras, que son bastante ya un poquito desfasadas. Altimetría. Exacto. Entonces utilizamos ese método para determinar lo que le llaman el cero hidrográfico. ¿Qué es el cero hidrográfico? El cero hidrográfico es el nivel más bajo que puede bajar el océano en 19 años. Porque me dirán, ¿por qué 19 años? Claro, el nivel del océano depende de los astros. Todos influyen. La luna es que mayor incidencia tiene ya por su cercanía, pero todos influyen. El periodo más largo es de 18.8 años. Lo redondeamos a 19 años para reducir esas profundidades. Y esa es la razón por la cual las cartas náuticas todavía son útiles en nuestro país. Pero, como ustedes mismos han visto, con las tormentas y todo eso, los sedimentos van cambiando esas profundidades que están registradas. Y ya son nuevas profundidades que hay que cambiar, actualizar esas cartas náuticas. Y necesitamos que la población entienda eso, ya que de eso depende de que los seguros cobren más dinero a los buques por entrar a un puerto inseguro, a un país inseguro. Y eso recae sobre nosotros, que traemos vehículos de otros lugares, combustible, y el barco va a cobrarle a la carga que trae. Esa es la razón por la que los dominicanos debemos enfocarnos, recibir esa visita, el alto mando dominicano, que reciba y escuche ese señor que viene a explicarle cómo funcionan las cosas. Y esas mediciones oceánicas que dice usted en términos del cambio climático, del impacto medioambiental, mucho más allá de esto, ¿cómo nos afecta? Exacto. Y cómo podemos hacer quizás algunas comparaciones tomando de referencia el corto plazo respecto a esos cambios. ¿Eso se puede ver? Claro que sí. Si tenemos esos equipos que necesitamos comprarlos e instalarlos, uh-huh, vamos a ver el nivel del mar y cómo se está comportando con el tiempo. Y ahí podemos tomar decisiones con anticipación. Uh-huh. Para cualquier fenómeno natural o algo, determinamos en agua, está por debajo del mar, nivel del mar, por lo menos tomamos medidas a tiempo. Entonces debemos enfocarnos en comprar todos esos equipos, que si nos apoyan puede ser que se dé todo eso. Así es que contamos con el apoyo de todo el que sea dominicano para que lo reciban a ese señor que viene a explicarle por qué deben invertir en la hidrografía. Bien, capitán, entonces vamos a reiterar la fecha, el próximo viernes. Exactamente, mañana. Llega mañana. Mañana 22. Y sí, el pero la conferencia no es la conferencia grupal, tenemos en varios lugares. Tenemos la que invitamos. Tú recibiste la invitación es para el viernes. Viernes. A la 11:00 hora en el Salón de Eventos La Marina, en la Base Naval 27 de febrero. Exacto, tenemos en varios lugares, en la Cámara de Senado, Cámara de Diputados. Tenemos el día 23. Okay. Tenemos Cámara de Senado, Cámara de Diputados. Es a todo el nivel que toma la decisión en un país para que interactúen, entiendan, con él. En verdad, en el país casi nadie conoce. ¿Y el empresariado no ha agendado? Lo tenemos incluido la visita solo a la parte de administración marítima hasta el momento. Pero tenemos la invitación abierta en el Salón de Eventos de la Marina para el que se quiera integrar. El número, incluso mi número, lo voy a facilitar si es permitido. Todas las actividades se van a desarrollar allá, en Sanssouci. En el Salón de Eventos van a hacer una presentación grupal. El señor viene el día 24. Y también 11. Con el señor presidente. Okay. Exacto, okay. Sí. Bien. Gracias por estar aquí. Agradecer al almirante Roberto Muñoz Monción, amigo de Ricardo Nieves. Tuyo no. Y de Juan T.H. Sí, una sí. Gorra especial ahí con muchos. A ellos, a nosotros no. A ellos, sí, ¿verdad? No. Ramiá. Sí, claro. No, porque ustedes. Aunque sea con una estrella, no tiene tres. No, porque ustedes no han llegado a ese rango. Pero con una estrella. ¿Cómo que no han llegado a ese rango? Al rango donde estábamos nosotros. ¡Uy, señores! Pero presumidos si no sale antes de. ¡Señores! Ay, tú te vas a poner ahora de envidiosa. ¡Envidiosa! A ustedes, estreno. Bueno, por eso me digo yo. Solamente no. Porque tú nada más eres la que te y me ponen una estrella amarilla en el medio. No, eso es política. Hoy no estamos en política, estamos en hidrografía, en estabilidad oceanográfica y cosas así. Es muy amplio el tema. Cualquier pregunta, no importa. Incluso soy profesor de navegación electrónica. Cualquier cosa de buques, hidrografía, estamos abiertos para responderla. No, pero mire, después vamos a solicitarle. Hombre, dio una clase. Sí, autorización al jefe de la Armada para que vengamos a hablar solamente de ese tema
Pero una entrevista más amplia. Me encantaría, sí, porque en verdad toma, yo he impartido clases allá y he tomado 4 horas para impartir los bases. Pero oye, lo que dice Domingo tiene una validez en este orden. De toda la estructura de la Fuerza Armada, de la que viene información pública y de la Marina. Y eso hace que se mejore la comunicación de la Marina. Y este es un inicio que nosotros celebramos que haya comenzado. Y un tema es que ahora entra en la agenda de este país el tema del cambio climático obligado, con estos eventos que se han dado de manera sorpresiva y todos los cambios que se van produciendo en, sobre todo en los océanos. Los océanos son los más impactados por el cambio climático, por el tema del deshielo, el tema de las avenidas violentas desde la parte alta hacia los océanos, que lo convierte en depositario de residuos indeseados. Todo este tema es bueno que se exhiba, sobre todo para que la gente que piensa un poquito en el futuro de la sociedad asuma la conciencia del peligro. Domingo, sí. Además eso tiene un impacto también que no solamente es medioambiental, el cambio climático tiene un impacto social importante y un impacto económico mucho más importante todavía, o sea que son tantas caras y tantas aristas que hacer esta discusión sería algo sumamente interesante, sobre todo como en estos momentos donde yo siento que la gente está tan ajena al tema, ¿no? Tan ausente, y que ha debido hacerse una ofensiva mucho mayor respecto a la concientización de lo que eso implica, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con lo ocurrido recientemente, se habla de muchas cosas en pocos lugares, y creo que el Sol de la Tarde es uno de ellos, se hace énfasis en el tema cambio climático y cómo nos pasa las cuentas. Entonces es importante. Buen punto. Si me permiten, le agrego algo. La visita tiene incluido lo que le llaman Blue Economy. Es la economía azul. Eso tiene que ver con todo. Claro, el cambio climático y todo lo relacionado al océano. Así es. O sea, está incluido en el paquete. Por favor, del invitado internacional. El invitado se llama Luigi Sinapi, de origen italiano. Y la señorita Lucy Filhao, de origen de United Kingdom, Reino Unido. Y pueden venir por aquí, ustedes no pueden traer a esa gente. Bueno, la agenda es, buen punto la agenda ofrecido, es muy sí, señor. Apretada, pero el viernes Miguel Medina, su amigo, va a hacer un trabajo para darlo también a conocer. Quiero aprovechar Domingo, Ivonne, Fafa y todo el equipo, que precisamente ya veo por los comentarios de los amigos que tú no le has dado la información correcta de algo que está pendiente. Es que tú lo tienes de sorpresa. Que tenemos un encuentro tan pronto pasen las festividades próximas de Nuestra Señora del Amparo a bordo del buque escuela Almirante Cambiazo. Es verdad, tiene entonces razón. Y es para todos. Gracias. Vamos a estar. No, y esto es de verdad. Si no lo dejan la puerta. Así que queremos, en nombre de nuestro comandante general, el vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, pues agradecerle. Y como tú dijiste al inicio, Domingo, ya tú ves, esto es uno de los aspectos con los que él empezó su gestión y pudo en tan poco tiempo poder organizar la presencia del almirante Luigi Sinapi. Entonces, así hay otros aspectos que se estará dando a conocer a la colectividad, porque nuestra institución, también como dijo Don Fafa, en esa oportunidad debe asumir el rol que le corresponde por mandato constitucional e ir accionando y creando conciencia para que podamos tener un mejor país y también para que pueda haber seguridad para los ciudadanos dominicanos. Así que muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Bueno, ustedes accionan en Santo Domingo Este, San Susi. Ahí hay una comunidad de corredores que le manda a decir al jefe de la Marina que cuando se van a reanudar las carreras, que no maratones, que jamás la volvieron a hacer. Te refieres. Esa comunidad es muy amplia. Te refieres a los corredores. Sí, a la competencia de
que había que se corría, se nadaba. Sí, el triatlón. Claro. Ah, bueno, pues para abril del próximo año. Muy bien. Ahí está, compañero. Bien, gracias al capitán de fragata Primitivo López y al almirante Roberto Muñoz Monción por acompañarnos este ratito aquí. Aquí en el sol del país, que es el sol de la tarde. Ricardo no vino cuando supo que ustedes venían. Yo no sé qué actitud ustedes podrán adoptar frente a eso, pero no vino al sol de la tarde. Ya estoy llamando a Juana para imponerle una sanción. Yo sé que eso no es un problema con usted, un problema con la... Le mando una sanción.